Bienvenidos, hola. Bienvenidos a Tomando el Aperitivo con, en el Dublin House hoy. 90 programas llevamos ya. Enhorabuena. Gabriel, el CEO de Jarama Sport, que nos tiene que contar. ¿Cuál es tu apellido? Se me ha olvidado. Callejas. Había un jugador de Atleti, pero era Calleja. Era Calleja. Bueno, oye, pues nada. Gracias por venir, majo. No, hombre, ya es un placer, todo un placer. Este sitio es estupendo, además, esta ciudad. La verdad es que Guadalajara es un sitio cómodo para todo. Sobre sí. todo si tienes una niña pequeña como nosotros. Sí. Es un sitio donde se cría mejor, Tú vives en Madrid, pero también fuera de Madrid, ¿no? Sí, yo vivo en Alcobendas, que es una ciudad muy sana. Uh-huh. Alcohol y vendas, es un sitio estupendo. Alcohol y vendas. Buenísimo. Y bueno, pues ahí es verdad que me he criado ahí toda la vida. Y bueno, la verdad que muy bien, es un sitio estupendo de vivir. Bueno, la verdad que trabajo en Madrid y voy un poco alternando. Pero pues, es un sitio ideal, Alcobendas. Ahí conozco a nuestro amigo en común, Cipri Quintas. Cipri Quintas, un tipo estupendo. Especial, encantador, buena persona. Sí. Ayuda a todo el mundo, es muy, muy, muy buena gente. Es mi maestro, lo considero un maestro en las relaciones personales. Me conoce desde que tenía 18 y tengo 45 ahora mismo. No lo digas, tú di que tienes 38, lo que queda bien. Sí, ¿no? Pero bueno. Y la verdad que muy bien, nos conoce desde esa época. Y la verdad que muy bien. Luego, bueno, al principio está toda la vida trabajando en distintos sectores. Bueno, sobre todo muy comercial, toda la vida comercial. Pues, luego hice un curso de dirección de empresa, donde hice lo de vinos a la carta 2000, mi primer proyecto. Tú me contabas que el primer proyecto empresarial, o sea, tú lo que quieres es lanzarte al mundo empresarial, ¿no? Yo lo que quiero es ser mi propio jefe para que no, claro, tenga, bueno. Para no tener que discutir mucho con el resto de... Y bueno, aparte de trabajo... No te preocupes, discutirás con los clientes, discutirás con los empleados... Bueno, al final siempre se acaba discutiendo, no sé por qué. Steve Jobs decía que le encantaba discutir con sus empleados, pero yo no tengo tan claro, ¿eh? O sea, que yo no lo veo a Steve Jobs discutiendo con nadie. Bueno, la verdad que en ese aspecto bastante bien. Esto es un proyecto que se dedica al tema del mundo de la automoción. Un asesoramiento en lo que es un personal shopper del mundo Jarama Sport. Jarama Sport es un tema de asesoramiento y bueno, es un poco la tarjeta de visita, es un personal shopper del mundo de la automoción. Me viene un poco porque también Alcobendas está muy pegado al circuito del Jarama, entonces evidentemente cuando yo me aburrí y tenía coche, el primer sitio donde fui al circuito del Jarama. No estaban ni los mecánicos, estaba yo comiéndome mi bocadillo hasta que abrían las puertas de los garajes, empezaba todo ese ruido, ese olor tan característico, que es un poco ahí donde me empezó a llevar un poco el tema del motor, ¿no? Y a partir de ahí pues he ido enlazando cursos de automoción, tengo todos los carnets de conducir, por aburrimiento, no por necesidad, porque la gente me dice, no, tienes todos los carnets de conducir, ¿por qué no te dedicas a...? Te gusta el coche. Me gusta, todo lo que me ponen una aspiradora con ruedas y seguramente también la llevaría. Es lo único que me queda por conducir yo. Lavadoras también puedes conducir. Y la verdad que en este proyecto pues también colaboro con ISB Racing, iRacing SBS. Es un tema de carreras virtuales que se lleva mucho ahora mismo. Uh-huh. Es una empresa también que colabora con nosotros, le patrocinamos también. Tenemos patrocinios de coches. Esta empresa iRacing SBS dentro de unos años puede ser un referente en cuanto al tema de simuladores virtuales, todo este tipo de cosas, y ahora mismo se están llevando mucho. Los chavales jóvenes con esto están, es una locura. Es lo que más les gusta, ¿no? Porque es una locura. Oye, yo lo que estoy viendo, a todos los que estáis metidos en el coche a full, es que la generación que viene por detrás de nosotros, y yo soy mayor que tú, de 30 y tantos, pero de 20 y tantos, ni quieren coche, ni quieren saber nada de carreras, buscas temas eléctricos. Yo siempre digo lo mismo, pero una carrera de Fórmula 1, ya la de Fórmula 3 me parece que es, no suena nada, no se oye, no hay humos, no hay olor. Todo eso cambia, ¿no? Y la gente, yo creo que no lo asume de la misma manera, los de nuestra generación o de generaciones posteriores a la tuya, respecto a la gente que viene ahora, ¿no? Es peculiar, el cambio en la automoción es peculiar, lo que nos espera.
Sí, es un cambio muy radical. De hecho, hace un mes y pico Porsche sacó su coche eléctrico, que va a ser su coche por autonomía, o sea, el futuro del automóvil, a raíz de la colocación del Porsche que acaban de sacar, va a ser radical. Es decir, no es tanto Tesla, es lo que más suena, y todo el mundo tiene Tesla como un referente en coche eléctrico, y lo es. Pero luego esta salida de este coche puede ser un referente en cuanto al tema de la automoción. También hay normativas con lo que estabas comentando, ya incluso los coches, y es verdad que no suenan, pero muchos de ellos a partir de ciertos años van a tener que emitir una serie de sonidos porque, claro, la gente va despistada con los móviles. Hace falta con eso, sí. Entonces, ese despiste, si no lo escuchas, puede provocar accidentes, y ya una serie de normativas indican que incluso emitan sonido, y tú, en el coche, puedes elegir el sonido del coche, por ejemplo, Golf, puedes elegir el coche que te emite dentro de los altavoces, te va emitiendo un sonido característico, que no llega a ser lo de un Porsche. No, claro, Ferrari, pero bueno. Pero algo sí que se nota. El modelo eléctrico de Golf lo lleva. Pues es un poco... Ya viene con el sonido con el sonido para ver. Pero es que es para avisar, porque... O sea, la costumbre de cruzar una calle de gente de más de 30 años no se va a perder. No, es claro, funcionan mucho por la vista, pero también por el oído. Y si te empiezan a aparecer gente, coches, vamos, que no suenan, pues te llevan por delante. De hecho, yo ha habido bastantes accidentes con respecto a este tema, más luego, aparte, evidentemente, los despistes que se ocasionan por el ir mirando el móvil. Eso cada vez más. Con los cascos, que vamos como pollos sin cabeza, como dice Víctor Cooper. Vamos todos como pollos sin cabeza, y es una gran verdad. Es un poco este tema es importante porque, claro, hay que tener la seguridad en el mundo del automóvil. Tiene que ir siempre, evoluciona el mundo del automóvil, evoluciona la seguridad en el automóvil. Tiene que ir siempre muy a la par. Y cuéntame más cosas de lo que has creado, que a mí me parece muy original, y por eso estás aquí. Bueno, y porque eres amigo de Cipri, porque nos llevamos bien a través de redes sociales, sí. Y teníamos ganas de conocernos los dos. Nos ha ayudado mucho, además, en los temas de retuitear y de dar likes. Sí. Tienes muchos seguidores. Bueno, cuenta un poco ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo a detalle? Porque a mí me parece muy original y, además, a un precio muy económico y que ayuda mucho, ¿no? Bueno, la idea original es, en este caso, el asesoramiento a una persona que se quiere comprar un coche. Él no se va a tener que ir a cada concesionario de cada entidad, Renault, Porsche, Volkswagen. Es directamente nosotros le damos un precio ya muy marcado, nos indica a través de un cuestionario, también siempre le llamamos para que tenga un poco, para tener una idea del coche que quiere, y una vez que evaluamos eso, le buscamos tres o cuatro marcas del modelo que él elige. Y le damos un presupuesto, ¿no? Claro, le damos un precio ya muy cerrado. Es solamente, muchos de nuestros clientes ni siquiera prueban el coche. Directamente van al concesionario. Se lo llevan. Y se lo llevan. O sea, es una cosa que no... Yo, increíble, ¿eh? Nosotros, cuando empezamos, ahora mismo no pensábamos que iba a ser así. Siempre hemos probado los coches, nosotros cuando nos hemos comprado coches siempre nos hemos probado. Yo normalmente siempre pruebo coches, es una cosa que también, entre comillas, es uno de mis hobbies. Pues cuando tengo oportunidad, incluso las marcas, tengo, al estar dado de alta con ellos, pues te ofrecen la posibilidad de probar distintos coches. Es así, Mazda, por ejemplo, me ha dado posibilidad de probar coches, Renault. Tenemos concesionarios con los que trabajamos y colaboramos muy estrechamente. Por ejemplo, el concesionario de Renault de Alcobendas es un concesionario con el cual trabajamos muchísimo y nos ofrece esa posibilidad de probar los coches nosotros y al cliente cuando lo pide. O sea, que eso es importante también. Hay que siempre ser agradecido, es una entidad que siempre nos ha prestado mucho apoyo y, bueno, también hay distintos concesionarios que también lo hacen y, bueno, un poco también es ahí, vas a tiro hecho cuando te piden. También hay gente que te sorprende, te pide un coche, un Avant, un A4 Avant, que es un coche muy familiar. Cuando llega al concesionario, el comercial lo hace tan bien que se lleva un A3. Pero dices, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, porque quiere vender el A3, ¿no? No, se lo han vendido muy bien. Es verdad que los comerciales de coches son de lo mejor que hay y sí, le venden, evidentemente, lo que, con buenos precios, le venden lo que sea. Lo que necesitan sacar en ese momento, como bueno, todos. Claro, pero evidentemente el cliente queda satisfecho. Nosotros le hemos cobrado una pequeña cuota, 50 euros. No es nada. No es nada, es un ahorro de tiempo brutal y luego, bueno, evidentemente quedan satisfechos y muchos de ellos incluso asesoramos, pues en este caso a sus amigos, a sus amigas, sobre todo
ahora ha habido un boom con el tema eléctrico y hemos tenido que asesorar a muchísima gente con este tema de cuando ha habido el tema de Madrid, de que no se podía entrar con los coches eléctricos. Claro. Es nuestro, ha sido nuestro mayor, digamos, movimiento, sobre todo muchas, el tema de señoras que no lo ven como nosotros, a lo mejor, que no entienden y que preguntan, muchas preguntas, incluso nosotros en caso de no conseguirles un presupuesto, le devolvemos el dinero, si no quedan satisfechos también, incluso hemos asesorado en muchas ocasiones completamente gratis, sin dar ningún tipo de presupuesto, es decir, no nos han llamado por teléfono, se le asesora, tampoco es una cuestión de estar aquí arañando y demás. Tenemos muy buena reputación en Google, tenemos, no tenemos muchas tampoco reseñas. Sí, pero cinco, seis, son todas son buenas. Son buenas a día de hoy. El trabajo que me comentabas de redes sociales, yo lo llevo muy puntual. Es una persona muy metódica, me levanto todos los días 6, 7 de la mañana, le dedico todos los días un tiempo a temas redes sociales, a tema de retuitear. Sí que es verdad que contamos con gente que yo, en este caso, con Jarama Sport, pues como te comentaba, colaboro con iRacing SBS, pues con el que colaboro, que también retuitea muchísimo, es básicamente quien nos... Lo seguiré, pero no, creo que no lo sigo. Pues ese es casi quien nos retuitea y quien se encarga casi tema de Twitter. Luego redes sociales, como yo lo llevo combinado con otra empresa, con la cual yo trabajo, pues a partir de las 11:30 ya tengo un community manager que también me ayuda puntualmente y me comparte sobre todo temas LinkedIn, Facebook y Google. Eso es lo que más me suelen retuitear o me suelen compartir. Ese es un community manager que trabaja con nosotros. Google ha muerto. Bueno, Google más ha muerto hace nada. Sí, sí. Yo dejaré de pagarle lo que... Una cosa que le quitaré, el plus. Quítaselo porque ya murió. No, pero es verdad que también está pendiente de... Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos un coche en el campeonato de España. Ah, sí, eso me lo contabas en una conversación previa. Y la verdad que bastante bien con una empresa de BMW Mini que van a hacer un campeonato propio. Estuvimos en el Jarama patrocinando un coche. El piloto quedó primero y bueno, tuvimos un poco la suerte de principiante. Es un señor que trabaja también en una revista. Yo vi las fotos, eran muy buenas. Muy buenas, sí. La foto se queda de un profesional que contrataron expresamente para eso. Este señor se dedica al redactor de dos revistas importantes y me ofreció la posibilidad de patrocinarle. Y yo vi claramente la oportunidad. O sea, que también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad de poner mi pegatina en el coche, que eso siempre... Claro, bueno, y que estáis empezando en ese tema y siempre es bueno, ¿no? Sí, en el Jarama sobre todo, que es como quien dice mi casa. Es ahí donde hemos empezado y demás. La verdad que muy contento, llevamos más de un año ya y con previsión de seguir creciendo. También trabajamos con un equipo informático, que es con servicios informáticos, que es que nos da un poco el soporte de la página. Estos son los que nos dan un poco el soporte. El trabajo realmente de community manager es de 7 de la mañana hasta las 11. Que ahí sí que soy yo el que realmente le pega un buen empujón. Luego, a partir de otro, solamente mantenimiento. Una persona que me lleva esto, porque si no, yo no podría combinarlo con mi otro trabajo. Imposible. Estábamos hablando que Jarama lo lleva Real Automóvil Club de España, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? ¿El Jarama está en la Nacional 1? Sí, está en la Nacional 1. Es un circuito que es parte de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, nosotros ahí sí que no tenemos nada que ver, nada más que el nombre, que fue un acierto yo soy como muy tibugoso que soy, a la hora de coger el dominio, coger la marca, todo esto lo miré muchísimo. Y bueno, pues me salió un poco, entre comillas, bien la jugada y hemos ofrecido la posibilidad de colaborar con ellos y estamos pendientes de ver si hay una posible colaboración con el circuito de Jarama, ya que el nombre está muy asociado a él, pero mucha gente nos llama y nos pregunta y no tenemos nada que ver realmente con el circuito de Jarama. Estaríamos encantados de colaborar con ellos. Claro, sería lo vuestro. No, encantadísimo. Sois un equipo de personas que se dedica al tema del personal shopper para coches, ¿no? ¿Trabajáis en toda España o estáis centrados o centralizados en la Comunidad de Madrid? Solamente en la Comunidad de Madrid, porque nosotros cuando nos han ofrecido colaboraciones, incluso esta empresa que te comento que puso el Mini para correr el circuito, es estar en el País Bajo.
es complicado el poder, incluso tenemos un concesionario que nos trae coches desde un concesionario del norte, nos trae coches para Madrid si fuera necesario, pero esto nos lleva muchísimo tiempo, principalmente porque la persona que, en este caso yo, que soy el que lleva el tema comercial, no dispongo de tanto tiempo como para hacerlo, es imposible. ¿No? Bueno, hay muchas millones de personas aquí suficientes para ello, ¿no? Claro. Oye, si te parece, volvemos ahora, ¿eh? Y seguimos hablando del tema, pero hacemos una paradita aquí. Mírenme los consejos, mira más a la cámara esa y aquella, que me están mirando poco. Ahí está, ¿eh? Y a mí me tiene muy visto, pero a ti no. Y volvemos ahora mismo. Pero por Dios, mírenme los consejos y los anuncios, que para eso están, y se lo agradezco mucho. Os dejo aquí unas imágenes de la comida y el aperitivo y la grabación en el Dublin House con Gabriel Callejas, muy agradables, simpáticas y que estoy seguro que os gustarán. ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa, y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinguada.es es su página web, tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic que, de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Arte Nogal. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son
hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y a la campanita. Yo también veo y escucho Coaching Golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad aquí en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabó en Y, 21 con número .es /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. Bueno, seguimos, ¿eh? Siguiente parte. Bienvenidos, aquí estamos de vuelta. Me han mirado los consejos, se han suscrito. Gracias por suscribirse a los tres, a los cuatro canales. Sigo con Gabriel, que nos está hablando de Jarama Sport, un proyecto ya consolidado, ¿no? Llevo un año y pico, digamos. Que, bueno, que está funcionando bien y sí. Que... A ver, cuéntame, ¿no trabajas alguna marca determinada de coches? ¿Todo? Hombre, todo. Nosotros, en principio, colaboramos... sí que es verdad que colaboramos con una marca en concreto en Alcobendas, que es Renault. Es verdad que sí que nos da un soporte bastante importante. Mazda también nos ha proporcionado en algún momento alguna prueba de algún vehículo. Bueno, y lo que decías antes. Sí, pero bueno, en principio, a día de hoy, toda la escala de coches, desde Porsche, tenemos también posibilidad de conseguir coches de alta gama, Ferraris y demás, como coches utilitarios, como pueden ser un Zoe o un Mini. Bueno, Mini ya dentro de BMW ya es una cosa muy seria. Además, es un juguetito que hemos tenido hace poco la Pero si te viene alguien con un Duster, también lo haces, también, que también. Está dentro del grupo Renault. Por supuesto, además, hemos asesorado con respecto a estos coches, da muy buenos resultados, además, o sea, que no son coches utilitarios, que de todas las gamas. No tenemos ninguna cosa que habramos dicho no. No trabajamos este tema, porque bueno, en principio muy bien, muy contentos. ¿Qué coche te comprarías tú en gama baja, media y alta? Pues sin dudarlo, un Megane. Ahora mismo un Megane son los que tienen un precio más competitivo. Optaría por este coche. Además, lo hemos probado en el circuito del Jarama. Yo probé el 140 caballos con acabado GT Line. Hay muchos acabados además de Megane, sí, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos acabados, pero... Hombre, el coche que más nos encanta es el RS,
pero son 200 y pico. No sé cómo es. Eso es un... ha batido récord en circuitos legendarios y ahora mismo es el top del coche competitivo. Pues si no se puede correr en las carreteras españolas. Ya no, pero bueno, es siempre, si quien tiene un coche de esos lo tiene por no por correr en una carretera, sino por darse el capricho de llevar una marca legendaria. Y disfrutar del ruido, ¿no? Bueno, el ruido y el olor y en esos coches es todo. Es que tenemos un problema con eso, ¿eh? A mí es... cada vez me sorprende más el tema de que, bueno, la electricidad está muy bien, el coste va a ser mucho más bajo, bueno, no sé. No vamos a contaminar la tierra, todo lo que tú quieras. Pero demonio, en las motos, que ya también hay... eléctricas. Y en los temas de Fórmula 1, o bueno, en los rallies. Sí. El ruido es imprescindible. O sea, ver un coche volar está muy bien en una foto, pero ver un vídeo de un coche volar sin ruido es incomprensible. Sí, no, es una cosa que a día de hoy, de hecho, los campeonatos de fórmula electrónica, de coches electrónicos, a día de hoy están también empezando muy fuerte y están teniendo cada día más personas aficionados a este mundo. Como te comentaba, colaboramos incluso con... Es verdad. Con iRacing y SBS, que es carreras virtuales, simplemente gente montada en pues una silla tipo bucket y con su volante. Pero sí, eso está bien, ¿no? Está muy bien, porque ahí sí que no te la juegas, ahí puedes apretar. No. De hecho, la persona con la que colaboro corre en un Porsche exclusivo, que vale, puede valer 300.000 euros. Claro, se la pega y si se la pega, pues no pasa nada. Pero es virtual. Es virtual, todo es virtual. Sí, aquí estuvieron hace poco tiempo, hace como 3 o 4 meses, una gente de NMB Partner, que están haciendo lo mismo en la Federación Española de Golf, que tu padre me comentaba, sí, que estuvo en La Moraleja, y ellos están haciendo circuitos virtuales, de tal manera que tú tiras una bola y lo que ves es una pantalla y tal, y estás en el campo de prácticas de la federación. Pero está teniendo mucho éxito porque es mucho más rápido, no tienes que estar andando y perdiendo tiempo, sino bola y vamos a la siguiente, bola y vamos a la siguiente. Agotador, porque si tienes que tirar por encima de 100 bolas, con tanta rapidez acabas agotado, Pues sí. Y les está funcionando también muy bien. Yo creo que la virtualidad es algo que cada vez nos vamos a encontrar más, ¿no? Sí. Mi hija se ha comprado con sus ahorros, hace muy poco tiempo un visor de estos 3D. Correcto, es el que utilizan... Que ahora no utiliza, pero esta es otra historia. Bueno, pero eso... Es que como ha llegado le estoy dando caña. Sí, pero eso nos pasa a todos. Pero estos amigos que colaboran con nosotros... Las gafas es una cosa imprescindible para ellos. Es que te invito a que lo veas porque llevan sus gafas, sus guantes especiales, sus volantes con piel especial. Entonces es todo un mundo en el cual se invierte muchísimo dinero. Y bueno, aparte, pues es un mundo muy apasionante. Personalmente me sigue gustando más correr en un circuito. A mí también. Es que soy de grasa. Por cierto, tenemos un momento Holiday Golf. Tenemos un momento Holiday Golf, lo estoy diciendo porque acaba de llegar mi mujer y mi hija. Sí. Y bueno, te ha llegado. O sea, como no sabía si jugabas al golf, he buscado algo estándar que te puede valer además y que Luna nos va a traer. Está vestida, no está vestida corporate, está vestida de los maristas. Oh, y entrárselo a Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias, pues un placer. Yo creo que te va a juego con lo que tú haces de los coches. Sí, me encanta y además tiene aquí tema de coches. Y sí, tiene Bridgestone, por eso te lo hemos traído. Pues nada, lo agradezco. Bridgestone, que luego se meten conmigo, porque lo pronuncio en castellano, no en inglés. Pues lo agradezco muchísimo, además me encanta y nada, la verdad que muy agradecido, muchas gracias. Tío, un placer. De verdad que es un placer. Oye, vamos a seguir hablando de ti, vamos a seguir hablando de Jarama Sport, vamos a seguir hablando del mundo de los coches, vamos a seguir hablando, pero va a ser en un momentito porque vamos a cortar aquí, ¿te parece? Y volvemos ahora. Perfecto. Señoras, señores, escúchenme, suscríbanse, ya saben, Coaching Golf Radio Televisión, Radio TV Golf, Televisión Golf y Hípica Española. Escúchenme los consejos, vean la publicidad porque es muy buena además, los vídeos que tenemos. Y volvemos ahora mismo. Gracias.
Os dejo aquí unas imágenes de la comida y el aperitivo y la grabación en el Dublin House con Gabriel Callejas. Muy agradables, simpáticas y que estoy seguro que os gustarán. Como Tiger, bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a Épica Española. Ahí lo tenemos. Bienvenidos otra vez de nuevo, tercera parte. Nos quedan dos, Gabriel. Esto, o sea que tienes que estar ahí contando exactamente tu empresa, tu vida, y no será la última vez que hagas un programa, no sé si aquí, porque en el SIL también yo creo que tenemos que hacer algún programa. Sí. Si nuestro común amigo Cipri nos permite utilizar el SIL para otras cosas. Sí.
Pero es algo que él todavía no sabe y que le estoy brindando ahora. Está dando la oportunidad, ¿no? Le estoy induciendo a que vaya conociendo la posibilidad de que va a cambiar y que vamos a ir por otro lado. Pero esta es otra historia. Sí. Cuéntame, me has contado... A mí me interesa mucho el tema del jarama, porque, porque evidentemente yo de niño me hubiera gustado mucho... Ahora ya no, ¿eh? Pero conducir un coche, tal... Los niños siempre... Bueno, pues de una determinada edad nos ha gustado esa historia. Yo hablaba contigo que ahora la gente no le interesa, no tiene coche. Ya. Una de las cosas que me sorprende es que la gente no está comprando coche. Están progresando cada vez más los renting, los alquileres más o menos largos, distintas fórmulas. Ahora ha salido una de suscribirte a un coche y puedes cambiar, que ni siquiera es un renting. Oye, ese futuro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, las personas jóvenes están más orientadas a que uno tenga el coche y lo pueda alquilar distintos, y las compañías aseguradoras le brindan la oportunidad de que no tenga ningún tipo de riesgo y que el coche realmente es una utilización común y demás. Ese es el futuro realmente, más que renting y leasing, que poco más. Yo creo que el renting y leasing seguirá, ¿vale? Y sobre todo con el tema de los eléctricos va a pegar otro... Un boom con eso, sí, ¿no? Va a haber otro más, pero la gente tiende a alquilar su propio vehículo para obtener un dinero a cambio y a partir de ahí hay gente que no necesita ni comprarse coche. Yo tengo compañeros de trabajo donde estoy trabajando en otra faceta de mi vida profesional que no tienen coche, porque la empresa le paga el taxi, la empresa le paga los desplazamientos. También yo creo que sería bueno que las empresas dieran movilidad como una especie de plus a sus empleados, una especie de incentivo, como que le da un bonus de comedor o guardería, pues también un poco facilitarle la movilidad, aparte con el logo de la empresa, no deja de ser una publicidad. Muy buena publicidad, ideas, ¿no? Hay muchas ideas con respecto a esto. Nosotros también a la hora de asesorar, alguna empresa pequeñita, una pyme, ha intentado asesoramiento pues para comprar 5 o 6 vehículos, un poco asesoramiento y hemos asesorado de qué tipo de vehículo necesitaban, si se necesita meter en Madrid, no meterse en Madrid, qué zonas se movían, todo eso también. Pero siempre comprando, ¿no estáis entrando en el mundo este de alquileres? Nosotros, ahora mismo, a día de hoy, sí que estamos abiertos a cualquier tipo de negociación, incluso. Hace tiempo ofrecimos la posibilidad que ahora está haciendo Amazon, porque Amazon ahora te puede... También, hace una empresa muy reconocida, Renting Leasing, le ofrecimos lo mismo que están haciendo Amazon. Claro, evidentemente no somos Amazon. Entonces dijeron que no, la idea no les apasionaba, pero pues, la idea es la misma. De hecho, esta misma empresa pues ha sido la que ha dado la oportunidad a Amazon. Seguramente si me hubieran llamado a Amazon, me hubieran dicho que sí. No, pero es curioso lo que estás diciendo, porque yo vi el otro día lo de Amazon, que tenía financiación a través de Cofidis. Sí, correcto, así es. Y por circunstancias, alguien con el cual contacté en una marca de coches muy conocida, que es Kia. Sí. Kia la lleva Cofidis también en temas de renting, de venta. Me sorprendió que un banco, que además pertenece a BNP Paris, si no me equivoco, esté metido en un préstamos a consumo un poco caros, en temas de coches. O sea, es una organización muy, muy especial, ¿no? Me alegra que me comentes esto, porque una de nuestras... Y yo, que me lo vas a contar. No, pero una de las cosas que más nos suelen preguntar es por qué un coche normalmente, si lo financias, te puede salir incluso más barato que si lo compras al contado. Uh-huh. Cosa que antes no pasaba. Ahora pasa, sí. De hecho, tú antes ibas a un concesionario Audi y decías que tenías 20,000 euros para comprarte un vehículo, una A3 o otro tipo de vehículo, y te hacían un descuento bastante importante. Sí. Ahora es al revés. Ahora, si te compras el coche a, digamos, Martín o Tocaceja, como se suele decir antes, si lo financias te sale más barato incluso. ¿Por qué? Porque la financiera está por detrás, te da un soporte, puede haber incluso 2.000, 3.000 euros de diferencia, ¿eh? En un coche. Yo la primera vez que me compré un Mercedes, había un señor a mi lado, gitano por cierto, que llegó con una bolsa del Corte Inglés de esas antiguas, así de grande, todo lleno de billetes, y compró un coche mucho mejor que el mío, por supuesto, y se lo llevó puesto. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Y de hecho, supongo que tendría descuento, o le darían un descuento. Un descuento muy alto. Seguro, pero ahora es al revés.
ahora tienes casi toda la gama de vehículos, desde la más baja hasta la más alta. Si lo financias, aun teniendo dinero, te sale más barato. De hecho, puedes tener perfectamente el dinero, como digo yo, guardado tranquilamente, en el sentido de cuando vas a comprarte el vehículo, lo financias, sabes que vas a tener un descuento muy suculento. Hay muy buenas ofertas este mes. Ahora son los meses muy buenos para comprarse. Ah, ¿a final del año? Este año. Sí, es la mejor. Hay dos épocas para comprarse vehículos desde mi punto de vista, que es, y una de ellas es final de año. Final de año es la mejor época para comprarse un coche. Tienen que cumplir objetivos, historias, tienen que sacar adelante. Todos los que nos consideramos pura sangre, comerciales pura sangre, sabemos este tipo de cosas y claro, la gente ya se está aprendiendo y van al concesionario, van ya muy con la idea muy hecha. Oye, ¿qué esto? ¿Comprar? ¿Renting? ¿Leasing? ¿Utilizar estas compañías que ahora hay de uso? Pay per use, que llegas con la aplicación. ¿Qué? Yo ahora mismo, esta suele ser las primeras preguntas que nos suelen hacer. Nosotros siempre orientamos, después de hacer una especie de scoring, vemos un poco qué tipo de cliente podemos, las preguntas que nos hacen, y ya sobre eso le orientamos, porque cada persona es un mundo. Una persona que es autónoma, automáticamente renting, leasing, siempre. Sí, yo estoy pensando en un renting. Es lo mejor. Descuentos. Viajamos mucho, hacemos 30.000 kilómetros al año. Grabaciones fiscales, todo este tipo de cosas. Suele ser lo más importante a la hora de elegir un coche cuando se es autónomo. Cada persona tiene su particularidad. Vamos a seguir hablando. Bueno, mi mujer, que hace multitud de funciones y entre ellas es la jefa de esto, creo que está a punto de lanzarnos una lanza para que nos callemos porque estamos pasados de tiempo. Volvemos ahora mismo, ¿te parece? Volvemos y seguimos hablando porque estamos en un momento álgido. Y la cuarta parte ustedes llegan sobradamente. Gracias a Dios tenemos una retención superior al 90%. Volvemos ahora mismo y suscríbanse. Chao, chao. ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet, que les visibilice en internet, que les viralice en internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en Mi Negocio Web. Mi Negocio Web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching on Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en Mi Negocio Web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Hípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway?
¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Quieren jugar en Burgos, a 5 minutos de la Catedral de Burgos, en el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Gol Río Cerezo. RíoCerezoGolf.com les va a sorprender. Sede del 31º campeonato de la PGA española, pero es un campo para todos los niveles. Además, con un hoyo 19 espectacular. Visítenlo, visiten Gol Río Cerezo y visiten su página web, RíoCerezoGolf.com. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel? Sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos, ¿eh? Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es, ya con sus 120 torneos al año, les va a encantar. Aquí estamos, cuarta parte y no por ello menos importante, estábamos hablando de eso. Un autónomo, una empresa, sí, ¿no? Siempre, un renting. Siempre es muy recomendable. Los beneficios fiscales son muy, muy amplios. Muy amplios. Además, si viajas mucho, yo creo que más todavía, ¿no? Si necesitas un coche. Joder, yo conozco, tengo amigos que hacen 90.000 kilómetros al año. Bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Directamente. Nosotros siempre asesoramos, cuando se hace ese tipo de kilometraje, siempre asesoramos primero, evidentemente, un vehículo diésel, que siguen siendo, aunque ha habido ahora mismo una especie de crisis a la hora de comprarse vehículos diésel, porque ha estado muy lastrado por ciertas noticias, sí, sí, y demás. Pero bueno, a la gente ya un poco empieza otra vez a remontar. No un eléctrico. No tenemos posibilidad de viajar por España con un eléctrico. A día de hoy, más allá de salir de Madrid y volver, y con mucho cuidado que te quedas tirado, ¿no? La autonomía para un vehículo, nosotros cuando alguien se plantea comprarse un vehículo eléctrico, le recomendamos que sea, digamos, un segundo coche. Porque a la hora de viajar, un viaje largo, o va a tener que alquilar el vehículo, va a tener que, eso tiene que calcularlo también, o evidentemente no hay. Pero un Tesla tampoco, o un Porsche tampoco. Estamos hablando de una autonomía 500, 600, hay que ir buscar ya directamente dónde. Hacer una ruta. Hay que hacer una ruta, calcular muy bien dónde vas a tener un cargador, además de Tesla. Parar, cargar. A día de hoy, como mínimo, vas a tener 20 minutos hasta que carga un coche eléctrico el 100% de la batería. Eso, a día de hoy, yo creo que lo que es la geografía española, sería un punto a destacar. La infraestructura tendría que aumentarse con respecto a esto y tendría que incentivarlo, o sea, incentivarlo. Tengo un amigo, Juan Caratayú, que es el exportero del Málaga y del Hércules y de un equipo húngaro que no recuerdo, bueno, un futbolista profesional, buen jugador de golf, y él viaja con un Tesla. Compró el Tesla de segunda mano, que me lo compró hace poco, y lo compró en Holanda, y está encantado porque no tiene averías, no tiene mantenimiento, no tiene nada. Tiene otro coche, no sé si es un Porsche o un BMW, casi no lo utiliza, y planifica el viaje. Él me decía que planificaba el viaje y si se podía, le gustaba además por la insonoridad, por tal, es un buen coche, ¿no? No, no, es uno de los mejores coches eléctricos que hay. Como he comentado antes, evidentemente hace 2 meses sacaron el nuevo Porsche eléctrico, que va a ser una revolución. Yo creo, para mí, desde mi punto de vista, aunque todavía no lo hemos probado, el Porsche eléctrico va a ser una revolución total.
De hecho, lo bonito de este tipo de coches es que uno planifica dónde voy a parar. Claro, voy claro. a parar, voy a recargar aquí. Luego, la insonorización, todo lo que es en sí, ciertos olores que pueden transmitir un coche de gasolina, pero es importante y no lo tienen estos coches. Lo que sí es importante es el, también es un ahorro. O sea, a largo plazo, compras un coche eléctrico, si tienes... Incluso, ¿significa ahorro? Sí, yo lo veo claro. Si tienes placas solares, un ejemplo, en casa, vamos, lo tienes un ahorro. Es un coche que tiene la mitad de piezas que un coche normal. Sí, claro, tiene unas baterías y se acabó. Tú conectas el Tesla automáticamente, si tiene una avería, te lo va a decir. O sea, es una cosa... Tampoco tienen averías estos coches, bueno, ¿no? Pero el caso que tuviera una avería... Es una mecánica completamente distinta. Totalmente distinta. Tiene la mitad de piezas que un coche normal. Lo que pasa es que los aparatos... En mi caso, soy apasionado del mundo del motor. Siempre sí, yo prefiero un carburador y gasoil y gasolina. Eso es una inyección directa con turbo, contra más cosas, como decía... Y además prefiero que no tenga electrónica. O sea, me gusta... Sí, ¿no? Prefiero un 1430 en el Jarama corriendo a la antigua, sí. Que ahora un sofisticado sistema de levas y tal, o sea que tengo en mi coche, no me gusta. A mí me gusta meter marchas y hacer doble embrague. Y estas cosas son... Que eso se está perdiendo y es una pena, ¿eh? Gracias a Mazda, hace un par de meses nos ofreció la posibilidad de probar un coche descapotable, el X5. Estupendo, y un coche estupendo. Lo pasamos genial con ese coche porque recordamos la vieja esencia, claro, de meter, claro, las marchas y con recorridos muy cortitos. Y la verdad que en ese aspecto, cuando te metes en este mundillo, lo bueno que tiene es que te dan la posibilidad de probar ciertos coches. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Mazda, por ejemplo, nos ha ofrecido probar varios, también Renault, y la verdad que estamos muy agradecidos. Sobre todo Renault, porque el concesionario con el cual trabajamos en Alcobendas es un concesionario que de toda la vida y nos ha prestado. Pues dilo cuál es. Autofer, es un... Autofer va también, es un concesionario también que hay de Ford, pero Autofer es el que más nos ha proporcionado soporte. De hecho, en nuestra página tenemos mucho, casi todo suele ser Renault. Tenemos Alpines, que son coches Alpines nuevos, el A110. Tenemos Porsche, nuestra página web, la verdad que está bastante completa. ¿Qué es? JaramaSport.es. JaramaSport. www.JaramaSport.es. Y la verdad que estamos muy contentos, llevamos muy contentos con este proyecto, que queremos que siga creciendo, ¿no? Pues más que nada por el grupo de gente que trabaja con nosotros, desde el departamento informático, que son más de 3 personas, uh-huh. El community manager también, que nos, a mí personalmente es el que más me ayuda, porque toda la gente que me pregunta que cómo puedo llevar este tema de las redes sociales que me comentabas antes. Es imprescindible. Nosotros no lo hacemos nosotros, pero bueno, es distinto. No, llega un momento... Yo, y lo hacemos a terceros. Claro, no, es que llega un momento en que yo, combinándolo con otro trabajo, no me llega el tiempo de poder hacerlo y confío en él. Él es el que... La persona que me hace ese trabajo es la persona que confío plenamente para darle las cuentas de LinkedIn. Yo además en LinkedIn tengo una cuenta bastante importante, de la, yo creo que muy buena. Tienes dos, la de Jaramas Por y la de... La mía personal, de Juan Gabriel Callejas Damas. J. Gabriel Callejas Damas. Pero bueno, principalmente la de Jaramas Por está empezando a crecer. Yo sí que es verdad que la que más llevo es la de Jaramas Por ahora, que es la que necesita un poco más de impulso. Pero siempre, cuando llega la hora de trabajar en otro trabajo, pues evidentemente ya corto directamente y la otra persona sabe mis horarios, sabe perfectamente cuándo yo voy a conectar. Imprescindible lo que hablábamos. Sí, es complicado. Oye, estamos ahí. Tú tienes además que volver a un tema de curro. Yo lo vamos a dejar aquí, pero esto no significa que no volvamos a vernos en breve, ¿te parece? Por supuesto. Oye, Gabriel, ha sido un verdadero placer. Seguiremos hablando, seguiremos comunicándonos a través de nuestro modesto medio. Y a mí me gustaría seguir contando contigo más y hablar de coches. Bueno. Y hablar de coches que suenan y que huelen, ¿eh? Sí, para mí será un placer. Y como además es una parte muy importante. Y nada, y invito a que, como dice mi hijo Alejandro, que tiene 8 años, es un gran apasionado de los vídeos, pues que se suscriban ya. Claro, esa es la idea. Que le den a la campanita, como dice mi hijo Alejandro, y ya está. Jaramas Sport, suscríbanse y denle a la campanita. Este señor vendrá muy pronto
y a mí me tienen que aguantar mañana y se lo agradezco mucho. Volvemos, chao, chao, hasta la siguiente. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas,
comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.